Un día muy importante en estas PASO, en estas elecciones que son previas a la elección definitiva, donde este año tenemos que elegir presidente de los argentinos y gobernador de la provincia, entre otras categorías de candidatos. Bueno, hoy hay que elegir el candidato a presidente y también hay una elección provincial muy importante. Hay que elegir parlamentarios del Mercosur y diputados nacionales, que es lo que nos toca acá en Jujuy, así que, bueno, todo el pueblo jujeño participando hasta ahora, por lo que hemos visto, tranquila la jornada, salvo lo de siempre, que entró el fiscal, que esto, que arrancaron tarde la mesa, pero a esta altura, aunque son las 11 de la mañana, no hay que reportar ningún inconveniente después de haber hecho un repaso por toda la provincia. Así que en la expectativa de que toda la gente vaya pacíficamente, sea una jornada democrática, nosotros del Frente Cambia Jujuy, convencidos de que una apuesta a la democracia hoy va a ser fundamental para los jujeños y para los argentinos, así que bueno, nosotros disfrutando este día democrático. ¿Qué se espera? ¿Un porcentaje elevado para ustedes, por ejemplo, de la clase política, para que se vea ya lo que significan las PASO? Yo creo que sí, normalmente en las PASO hay un porcentaje menor. Yo creo que la elección de octubre como que va a concentrar mucha más tensión desde el punto de vista de propuestas, por lo menos dos propuestas, pero tenemos la expectativa de que participe mucha gente, bueno, a través de ustedes pedirle que haya la mayor participación de la ciudadanía, de los vecinos de Jujuy, cada uno, ¿no es cierto?, en las expectativas que tiene, ya todo el mundo ha definido su voto. Yo agradecerle a la gente que nos haya permitido entrar en su casa, que nos haya permitido dejar nuestras propuestas y presentar a nuestros candidatos. Realmente, más allá de temas de violencia, que es político, cada vez se profundiza más en Jujuy, más allá de eso, a la gente, al jujeño, agradecerle que nos haya recibido y permitido entrar en su casa. ¿Cómo va a seguir la jornada? Mirá, bueno, nosotros chequeando un poco cómo está toda la provincia, yo en el comité y después vamos a estar en el búnker del Frente Cambia Jujuy, esperando los resultados. Bueno, una gran expectativa, toda la fuerza política subió, pero nosotros contentos, hemos hecho todo lo que hay que hacer. Creo que hemos cumplido el marco de la ley democráticamente, lo que pretendemos para la provincia, ¿no? Llevo a la ley, a la democracia y la paz. Uy, tranquilidad, que no, nadie se ponga loco, que tenga elección, el pueblo tiene que definir y esto, así que estamos muy confiados de que participe mucha gente. Bueno, chicos.